Bienvenidos a Punto de Giro, el espacio de opinión de Tele Medellín, un espacio para hablar de temas de ciudad. Pues hace pocos programas dedicamos precisamente este espacio a hablar del tema de la pólvora, a hacer una campaña de prevención, a pedirle a la ciudadanía que no participara en la alborada, que no teníamos nada que celebrar, que aprendiéramos a celebrar de manera distinta. Además, estábamos en medio de ese suceso triste del accidente de Chapecó, entonces esa fue prácticamente la invitación. ¿Por qué quisimos de nuevo esta noche volver a tomar este tema? Porque al parecer las campañas de prevención, las campañas publicitarias, las incautaciones, la huellatón, la solidaridad con Chapecó, todos estos factores han calado en la ciudadanía y han hecho que la reducción en el número de quemados sea notoria, histórica. Estamos hablando de que si nos comparamos con los años anteriores, hay una reducción de cerca del 74.5% en el número de quemados en nuestra ciudad. Bien por Medellín. Vamos a analizar este tema hoy con los siguientes invitados. Estoy con Rita, a Elena Almanza, ya le digo Rita de cariño, epidemióloga de la Secretaría de Salud de Medellín. Gracias, Rita, por acompañarnos. No, gracias, Diana, por la invitación y un saludo a todos mis compañeros de la mesa. Aquí está también con nosotros el coronel Jaime Perdomo, el jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Gracias por estar en Punto de Giro. Gracias a ustedes y muy contento de poder compartir este espacio tan importante para la ciudadanía. El señor Mauricio Gómez es defensor de la ONG Defensores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. Y también nos acompaña Juan Fernando Guerra, director de la agencia publicitaria Red Pepper, creador del Huellatón. Uno de esos creadores. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por invitarnos y por permitirnos compartir esta experiencia a todos. Bueno, vamos a comenzar, Rita, con usted, porque a diario recibe casos de la Secretaría de Salud, es quien constantemente y a diario nos está actualizando la cifra de lo que está sucediendo en Medellín y esto es histórico. Cuéntenos a hoy, 14 de diciembre, qué ha pasado en materia de quemados con pólvora. Efectivamente, Diana, nosotros tenemos 187 instituciones de salud enlazadas todos los días antes de 7 de la mañana y el reporte que hemos venido recibiendo es a la fecha desde el 30 de noviembre que nos marca el periodo de alborada hasta el día de hoy, un total de 12 lesionados por pólvora. Eso no lo habíamos visto en los últimos años. Yo llevo una década acompañando pues, ese tema en la ciudad y nunca habíamos tenido esa grata noticia poder decir de un impacto tan importante, aunque nosotros esperamos que con el tiempo eso sea progresivo y que efectivamente no hayan lesiones evitables como esta por causa de la pólvora. Rita, comparado con el año anterior, ¿cuántos había en diciembre? Nosotros a esta fecha teníamos un promedio de 47 personas ya lesionadas, incluyendo algunos amputados. En la sola noche de Alborada nosotros hemos reportado entre 24 y 29 lesionados por pólvora. Este año el hito que se marca es histórico, la respuesta que hizo todo el pueblo colombiano y de manera especial el pueblo antioqueño y esta ciudad de Medellín, con esa solidaridad creo que ha marcado gran parte de la diferencia en ese número de reporte de quemados. Bueno, coronel, ¿cuál ha sido ese trabajo fuerte que ha hecho la policía en materia de incautación? ¿Se ha decomisado mucha pólvora? Sí, para estos eventos hay que destacar, digámoslo, la compañía, la responsabilidad, la dedicación de todas las instituciones, el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Policía Nacional en todas sus especialidades, y esto ha permitido que a la fecha podamos dar un reporte de casi 22 toneladas de pólvora incautada en los diferentes operativos, en lo que tiene que ver con toda la área metropolitana del Valle de Aburrá. Pero esto comparado con otros años es mucho, es poco, estamos igual, seguimos de todas maneras comprando pólvora. Hay un incremento aproximadamente del 40% en la incautación de pólvora. Esto debido a que gracias a que los mismos ciudadanos han tomado conciencia, ellos nos han aportado información importante que nos ha permitido enfocar todos los procedimientos y todas las labores policiales a esos sitios donde más se expende pólvora. Y esto nos ha permitido tener una cifra tan satisfactoria el día de hoy que ha superado también, digámoslo así, los históricos de incautación de los últimos 10 años. ¿Cuáles son esos sitios donde se ha decomisado mayor cantidad de pólvora y que son, digamos, los sitios habituales donde la ciudad pues, se puede conseguir esta pólvora y se puede exactamente, encontrar? Exactamente, especialmente pues, algunos municipios que hacen parte del área metropolitana como Copacabana, La Estrella, el municipio de Barbosa, que históricamente pues,
pues, actividad comercial, han venido pues, desarrollando ese tipo de actividades. Es allá donde hemos enfocado los esfuerzos, igualmente aquí en Medellín, en el centro de la ciudad, donde se han detectado algunos puntos de expendio y venta de pólvora. Cada uno de ustedes está trabajando desde un frente distinto. Los animales definitivamente han tocado la sensibilidad en la actualidad de muchos de nosotros y por eso nos hemos vinculado a esa campaña que todos hemos escuchado y los que no la van a conocer esta noche y es la Huellatón. ¿Cómo ha hecho, cómo ha calado esa estrategia publicitaria en la sociedad, en la ciudad? Porque es por temor a hacerle daño a nuestros animales que también hemos sido conscientes un poco del manejo de la pólvora. Exacto, la Huellatón nosotros la hemos denominado una revolución. Las revoluciones normalmente salen es para combatir injusticias y terminan en violencia. Y esta revolución nosotros la hemos llamado una revolución de los que no tienen voz y que termina pacíficamente. La revolución la empezamos el año pasado en el área metropolitana en los 10 municipios. Se recogieron 24.000 huellas de animales. Cuando nosotros no estamos de acuerdo con algo, salimos a recoger firmas y firmamos para protestar frente a un hecho. Los animales no pueden firmar, pero sí pueden poner su huella. Y con la firma de los dueños, esto tomó validez jurídica. Y eso hizo que en el área metropolitana se decretara en los 10 municipios, cuando llevamos esto al Consejo Metropolitano, que no podían destinar recursos públicos para la compra de pólvora. Eso fue un hecho muy importante. Pero nos mandaban huellas de muchos municipios, es decir, de varios municipios de Antioquia que nos decían, vea, queremos participar, traigan esto aquí, aquí también estamos cansados de esto. Se vincularon muchas empresas, se vinculó la iglesia y nos mandaban huellas de otros países. Entonces este año decidimos presentarle la campaña a otras instituciones, otra vez en compañía del área metropolitana, de la gobernación de Antioquia, del IDEA, la Policía Nacional. Se unieron muchas empresas para apoyar la Huellatón en Antioquia. ¿Esto qué ha generado? Genera una conciencia diferente, es decir, después de una alborada en los parques hay muchos pájaros muertos. La gente normalmente no va a los parques, pero cuando las alboradas que habíamos tenido años anteriores que duran alrededor de 3 horas, los pájaros pierden la orientación igual que los murciélagos, se van de los nidos, los polluelos se mueren, en el zoológico hay abortos, los perros se tiran por los balcones, salen corriendo y los pisan los carros. Es decir, los animales tienen los sentidos 5 veces más agudos que nosotros y sufren bastante con la pirotecnia. La gente empezó a tomar conciencia y la idea de estas campañas es que a medida que vayan pasando los años la conciencia sea mayor y lo hemos notado este año con los bajos índices de quemados que tenemos, que también esta campaña lo que pretende es no solo lo de los animales sino también las personas, movilizar a las personas. Ustedes, Mauricio, director de Defensores, también cómo han notado ese cambio en la conciencia de los ciudadanos. Pues en Medellín y en otros municipios, pero para centrarnos en la ciudad, había una tradición, yo diría muy macabra, que hay todavía unos poquitos expresiones de ella. Antes del 2003, en solo Medellín, se daban más de 20.000 marranadas en diciembre. Y no la marranada que, como dice el compañero, ha cogido conciencia, ahora la marranada llevan el cerdo ya debidamente preparado desde una carnicería autorizada, sino que lo mataban en la calle, en presencia de niños, etc. En el 2003, el Consejo Municipal aprueba el acuerdo número 49, donde prohíbe las marranadas, basado en la ley 84-89 en el Código Sanitario, y se reduce inmediatamente, se cambia esa tradición de matar el cerdo en la calle y baja a menos de 50 marranadas y en este momento sigue bajando, aunque vemos que por ahí hay cartelitos donde se venden cerdos para fiesta, etcétera, que la gente sepa que ahora en el 2016 la situación jurídica de una persona que se le demuestre que mató un animal para consumo en la calle le puede dar 3 años de prisión domiciliaria y 40 millones en multa. Pero la conciencia ha calado mucho y ha mejorado mucho ese aspecto y ya casi que está desapareciendo por completo eso del imaginario navideño, que antes era, la gente decía viene diciembre y se atormentaba oyendo esos chillidos del marrano. Sí. Eso está desapareciendo y ahora esa tradición se ha transformado trayendo debidamente el cerdo desde un sitio autorizado, no solo por el maltrato animal, sino por los peligros de salubridad que traía esa tradición mal aplicada antes.
Bueno, le recordamos a nuestros televidentes que ustedes también se pueden vincular con nuestro programa. Tenemos las redes sociales @.degirotm o @telemedellin para que nos cuente sus impresiones, si tiene alguna inquietud, simplemente si quiere participar y contarnos alguna experiencia positiva que ha tenido con respecto a la pólvora, o si tiene algo que denunciar, pues también será bienvenido aquí en Punto de Giro, @.degirotm. Rita, hablemos de los casos de este año, de esta Navidad, de quemados por pólvora. ¿Cómo han sido? ¿Cómo han ocurrido? ¿En qué circunstancias? ¿Cuántos menores han estado involucrados allí? ¿Y si ha habido denuncias o castigos? Bueno, efectivamente nosotros de las 12 personas que tenemos lesionadas, infortunadamente 8 son menores de edad, y ese sí es un indicador negativo que también tenemos que mencionar, porque hay que seguir trabajando. Lo que ocurre, como esto es una lesión de causa externa, cuando una persona llega a consultar a urgencias, es que se llama la Policía de Infancia y Adolescencia si es un menor de edad. Y se llama al ICBF porque hay que activar la ruta de protección de derechos. Recordemos que en Colombia la ley 1093, el Código de Infancia y Adolescencia, y sus decretos reglamentarios prohíben la venta de pólvora a menores de edad. De hecho, ya sabemos que no hay pólvora inofensiva, entonces esto también involucra el tema de pólvora de luces, las tales luces de bengala o chispitas. Entonces, lo que ocurre es que si una persona se identifica, por ejemplo, vendiendo pólvora a menores de edad, eso le puede dar hasta el cierre del establecimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con ese padre de familia? Que de pronto es la pregunta principal. El ICBF entra a hacer una verificación de si se violaron o no los derechos del menor, en qué contexto ocurrieron los hechos, porque tenemos un pequeñito de 6 años y uno de 8 años que están jugando Nintendo en su casa y les entró un volador al seno de su hogar y les causó lesiones importantes por pólvora. Entonces, no siempre ocurre el hecho por descuido de los padres. Si yo estoy dentro de mi casa, yo no espero que algo de eso va a ocurrir. Tenemos otro caso de un menor que ve una papeleta en el suelo y piensa que está apagada, la levanta y se le explota en la mano. Los niños son niños, entonces ellos en su imaginario todo es sano, nada causa daño, y por eso no exonera a los papás de estar bajo esa estricta supervisión, evitando que ocurran ese tipo de accidentes. Entonces el ICBF primero hace un revisa, habla con los vecinos, habla con los papás, mira qué pasó. En todos los casos, absolutamente todos tienen medida pedagógica, todos están ya citados a un taller pedagógico de prevención de accidentes en el hogar. Y posteriormente, si se determina que se violó el derecho del menor, se procede entonces con una multa que pueden ser económica, pero también con una medida de protección del niño. Coronel, en un programa que dedicamos a la pólvora en Punto de Giro, hablábamos de que no hay pólvora buena o mala, pólvora sana o pólvora malvada. Es pólvora, en todo, pues como se denomine, es mala. Pues causa daño, es lo que queremos decir. ¿Cuál es esa pólvora que se encuentra habitualmente en la calle, que uno ve incluso todavía en las esquinas, que es difícil de decomisar y que la ofrecen por todos lados? ¿Y cuál es la que ustedes han incautado y cómo será esta diferencia o llegar a este mensaje para que la gente entienda de que toda pólvora es mala? Sí, lo importante en este tipo de casos es tener en cuenta que la pólvora, lo que dice la ley, es que debe ser manipulada por personas expertas en el tema. Generalmente, pues, vemos por tradición que los adultos compran la pólvora, muchas veces tienen acceso a los menores de edad y ocurren esos accidentes que hemos visto. Pero toda la pólvora, pues, mal manipulada, mal empleada, pues, puede causar daños a la humanidad de cualquier persona. El llamado que hacemos, y lo importante es que los padres de familia tomen conciencia y no permitan que sus hijos utilicen estos elementos, que hay otros métodos alternativos para celebrar la Navidad, como lo hemos visto en varios barrios, como los globos, como las mismas luces eléctricas y demás, que dan otro mensaje diferente. Y lo importante y lo que hemos nosotros identificado es que hay pólvora muy dañina, es un elemento, un artefacto que mal manipulado causa daños irreparables al ser humano, pero el llamado es que en lo posible ningún menor, y obviamente no puede ser así, manipule este tipo de elementos. Sí, porque la vemos tan, digamos que tan fácil de utilizar, decimos, es que una papeleta no pasa nada, es que un chorrillo no pasa nada. Hasta una chispita mariposa. Hasta una chispita mariposa. Parece ser inofensivo, pero como decía la doctora Rita, puede generar una lesión a cualquier persona, sea un menor o una persona adulta. Bueno, comenzaron a llegar Twitter de diferentes personas. Dice Miguel Jaramillo, valiosa cualquier campaña para defender animales, pero en materia de pólvora, estas campañas tienen poco efecto. ¿Qué tendríamos para decir, Mauricio, con respecto, Juan Fernando, con respecto a esta apreciación? Sí, las campañas no se pueden quedar en solo un año.
Como nos planteaba ahora el compañero, lo de las marranadas se demoró varios años en salir de la calle. Y eso se hizo porque se hizo un proceso que lleva varios años. Estas campañas no se pueden quedar en solo un año o dos años. Esto tiene que ser un proceso continuo donde la gente empieza a generar conciencia. Con el cigarrillo pasó algo parecido. Hace 10 años a todos nos tocó que si estábamos en un lugar cerrado, las personas fumaban y era normal que eso pasara y nadie decía nada. Hoy por hoy nadie prende un cigarrillo en un lugar cerrado. Y eso también se hizo durante varios años, campañas que fueron exitosas en ese sentido. Esto es muy pedagógico. Nos hemos dado cuenta que Medellín y Antioquia siempre han sido líderes en quemados todos los diciembres. Y ya prendimos la alerta y vamos en disminución. Y eso es lo que queremos lograr, que a través de los años esa disminución se sostenga. Dice esta misma persona, celebro reducción de quemados con pólvora, factor clave, luto por Chapecoense, el pasado 30 de noviembre en la noche. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, definitivamente esto influyó notoriamente en la actitud. Pero retomemos, digamos, lo de la campaña, el hecho que acabamos de decir sí influyó, obviamente, pero las campañas de concientización sí toman tiempo. Pero lo particular de la campaña o del acuerdo 49 de 2003 fue que redujo en unos porcentajes increíbles las marranadas en Medellín. O sea, en un solo mes pasaron de 30.000 a 23. O sea, que la tradición era sino decirle a la gente, su salud está en riesgo y además está prohibido. Y además lo copiaron los municipios del área. O sea, eso fue como una excepción a las reglas a las campañas de concientización, porque caló inmediatamente. Sin embargo, en este momento todavía, en hechos muy aislados, se da el sacrificio de animales en predio privado o vía pública, porque también si usted se lleva el cerdo para su finca y lo sacrifica ya, está violando la ley, y si lo hace en frente de menores, eso es un agravante que le da más multa y más tiempo de prisión. Pero a pesar de que la gente entendió que la marranada no se debía hacer como se venía haciendo, todavía hay por allá, como todavía existe gente que tira pólvora en los barrios a pesar de las campañas. Incluso anoche lo vivimos, y eso quería preguntarles, faltan fechas muy importantes del año, tenemos un gran reto, si vamos a continuar con esta reducción, falta el 24 de diciembre, falta el 31. Incluso esta madrugada, con el partido que se vivió entre Nacional allá en Japón, se escuchó mucho a pólvora a las 5 de la mañana y hubo en las redes sociales denuncias, quejas, gente que no lo celebró. ¿Qué podemos esperar de fechas como estas, Rita, para que esta cifra siga bajando? ¿A qué nos tenemos que atener? Bueno, aquí hay varias cosas realmente que rescatar. La primera, estás mencionando un hecho importante, es la gente no solamente utiliza pólvora para celebraciones de fin de año. Está absolutamente claro que también se utiliza para encuentros deportivos. De hecho, estoy de acuerdo con la compañera que manda el Twitter y comenta pues la situación de Chapeco, pero adicionalmente no hemos tenido final de fútbol, clásicos de fútbol que hemos tenido en las otras diciembre, y que durante esos clásicos entraban 7 u 8 personas quemadas al mismo tiempo. Este año, el 27 de julio, cuando Nacional se corona campeón, perdón pues por la precisión de la fecha, si no es el 27... 12 lesionados y 3 amputados. O sea, efectivamente hay una asociación muy fuerte entre las personas aficionadas al fútbol y la celebración que hacen con motivo del partido. Pero entonces tenemos que resignificar eso, Diana. Esa es como la invitación más grande. Nosotros, ¿de dónde salió como todo el tema de Alborada? Justamente también de una práctica malsana en manos de unos grupos armados. Si eso marcó un hito y la gente se fue pegando como a ese hito, a veces desconociendo ese origen oscuro de esa celebración, y ahora hay una fractura o hay un quiebre o hay algo que nos detiene en reflexión y nos dice, venga, hay un momento de luto, de dolor, eso nos unió, es resignificar esa fecha. Y así como nos adherimos a seguir, a implementar Alborada a partir de un hecho histórico un poco oscuro, en este momento un hecho de solidaridad, pienso que debe darle la oportunidad a la ciudad de replantearse cómo celebrar la Alborada. Yo rescato lo que hizo la ciudad en torno al escenario deportivo Atanasio Girardot y también lo que hizo el barrio Antioquia, que fue muy bonito, que elevó globos
de helio. Hay que aclarar que no son globos de los otros que también están prohibidos. Y ese homenaje con flores, o sea, llegó diciembre, se celebró, hubo recogimiento y eso es lo que viene marcando. Uno, esa ruptura, esa solidaridad con Chapeco. Dos, no hemos tenido encuentros deportivos, pero no le quitemos mérito a las campañas porque lo que transforma el comportamiento humano efectivamente es la educación. Y se hace a través de este tipo de material pedagógico que une a todos los que aman la naturaleza, a los ambientalistas y de manera muy especial yo creo que los niños, porque esta nueva generación además es muy protectora del medio ambiente, Diana. Sí. Coronel, ¿cómo se está preparando la policía para estas fechas de las que estamos hablando? ¿Con operativos, con campañas? Sí, actualmente la Policía Metropolitana del Valle Aburrá viene desplegando más de 900 hombres en los diferentes puntos críticos de la ciudad. Tenemos identificado más de 89 puntos, efectivamente, pues para prevenir todo ese tipo de situaciones, prevenir el tema del hurto, hacer campañas con los grupos especiales como es la Policía de Infancia y Adolescencia, la Policía Ambiental, la Policía de Turismo, que se han asociado estas especialidades para llevar este mensaje navideño y garantizar a los ciudadanos una Navidad mucho mejor, más llevadera, más segura y que la ciudad pueda dar un parte al final de la temporada de mejoría en todos esos aspectos. Además, y de manera muy breve, coronel, le pediría que le recordara también a la ciudadanía que hay multas. Sí, los alcaldes y el señor gobernador de Antioquia han expedido unos decretos muy importantes respecto a la violación de estas normas, especialmente lo que tiene que ver con la pólvora. Aquellos establecimientos donde se venda y se expenda la pólvora, hay unas multas y también hay que hablar de que se están ofreciendo recompensas hasta por 2 millones de pesos a aquella persona que dé información y que nos permita hacer los operativos, las incautaciones de pólvora y los sitios no autorizados para la venta de la misma. Pues le agradezco mucho su presencia, coronel Jaime Perdomo, jefe de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en Punto de Giro y para un segundo bloque estará acompañándonos el capitán Juan Guillermo Usma, es subcomandante de Bomberos de Medellín. Ya regresamos en unos minutos. Regresamos a Punto de Giro, estamos hablando esta noche de la reducción notoria que tiene nuestra ciudad o que ha tenido en esta Navidad en materia de quemados por pólvora. Le damos la bienvenida al capitán Juan Guillermo Usma, el subcomandante de Bomberos de Medellín. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. ¿Por qué no nos cuenta un poco cuál es ese proceso operativo que tiene la pólvora? Porque usted ha participado, digamos, de varios de estos operativos y para que sea de una manera más gráfica para quienes nos están viendo. Bueno, les cuento que todo inicia a través de un decreto transitorio que emite el alcalde de la ciudad de Medellín. En este momento tenemos el 1765. Con extrañeza y muy contentos pues, y apoyados por parte del alcalde, prohibió todo tipo de pólvora. La pirotécnica, la bonita, la detonante, porque toda la pólvora es nociva. Simplemente le adicionan unos elementos químicos para que destelle colores, pero igualmente sigue con cloratos, percloratos, azufre y carbón. Inicialmente, apoyados con el decreto, entonces la administración municipal hace un contrato con una empresa particular, privada, con gente que tiene un perfil, carnetizados, con licencia, para manipular, almacenar, transportar y destruir la pólvora. Hemos avanzado mucho, llevamos más o menos 9 años trabajando con esta empresa. Ya hemos mejorado con respecto a lo de la detonación. Anteriormente la detonábamos, hoy en día la estamos incinerando. Entonces eso es un gran logro. Nosotros pues estamos muy contentos. Esas cifras nos tienen súper contentos. Dios quiera que algún día podamos decir cero quemados. Entonces, cuando la gente nos llega la denuncia, vamos con el grupo interdisciplinario. Este grupo interdisciplinario está conformado por Policía Nacional, Secretaría de Movilidad, Cuerpo de Bomberos, Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Local y Convivencia. Nosotros nos desplazamos al sitio y empezamos a hacer la recolección de este material pirotécnico. Algún material pirotécnico no se puede transportar porque es muy detonante. Estoy hablando de los explosivos. Simplemente lo que hacen son bolitas de barro y le introducen minio rojo y un papel de envoltura. Lo arrojan y al impactarse, pues detona. Esos son los tales explosivos. Como son tan sensibles, no se deben transportar. Lo que hacemos es neutralizarlos
en el sitio y lo sumergimos en agua. Y luego hacemos la disposición final de ese material pirotécnico. Una vez hacemos la recolección, trasladamos ese material a un vehículo que cumple con la 1609 de materiales peligrosos. Y ese vehículo va custodiado con la policía, con el secretario de movilidad, con los bomberos, acompañamiento preventivo hasta el sitio donde se va a almacenar, que son unos contenedores que cumplen con unas normas técnicas de seguridad. Y luego, la parte legal, a través de un inspector y un acta de destrucción, se destruye la pólvora en sitios adecuados. ¿Cuál es ese sitio que se ha elegido este año para incinerar la pólvora? Porque se estaba reubicando, digamos, para no cometer lo que sucedió el año pasado, que fue muy cerca a La Perla y que hubo muchos animalitos afectados. Se encontró otro sitio por parte del operador cerca al Manzanillo, que es un sitio más despejado. Como les dije anteriormente, ya no necesitamos detonarla cuando lo hacíamos en Belén Altavista, que lo que hacíamos era introducirla en un hueco, en un agujero, y ahí se detonaba, pero ya no tenemos que hacer, ya no necesitamos barreras naturales para esa detonación, porque se va a incinerar. Hay otros tweets que tenemos acá, dice Alejandro, las campañas deben mantenerse en el tiempo para ser efectivas, la cultura es difícil de cambiar con acciones a corto plazo. Lo que decía hace unos minutos Juan Fernando, hay que darle tiempo a las campañas. ¿Ustedes piensan que somos ejemplo para otros municipios, para otras ciudades, que se ha replicado esta idea? Sí, esta idea ha cogido mucha fuerza, inclusive nos han llamado y otras ciudades a ver de qué manera podemos llevar estas iniciativas allá. Y no es solo quedarse, por ejemplo, en el tema de los animales. Este año, el tarjetón que hicimos para la recolección de huellas es un tarjetón que no solo tiene la huella de los animales, de las mascotas, sino las huellas de las familias. Entonces, en este momento no tengo el conteo exacto, pero ya llevamos alrededor de 20.000 huellas de personas que se han vinculado a la campaña. Esas personas estamos seguros que no van a tener ningún contacto con pólvora. Y eso es lo que queremos hacer a través del tiempo. Y hay otra iniciativa que estamos empezando desde esta semana y es que en Antioquia los quemados mayormente son por voladores, por papeletas y totes. Entonces diseñamos una papeleta como esta en papel semilla, papel plantable, y lo que queremos decirle a las personas es que en vez de tener detonaciones que causan muerte, que causan mutilaciones, vamos a tener explosiones de vida. ¿Cómo? Esta papeleta la sembramos en tierra abonada y en 4 semanas vamos a tener la germinación de una semilla y una planta que popularmente se conoce como besito de hogar, que tiene unas flores muy bonitas de colores. Entonces le estamos diciendo a la gente, vamos a sembrar esto, vamos a hacer explosiones de vida y no generemos detonaciones que causen muerte. Qué bien, qué bonito. Mauricio, usted que es encargado de defender a los animales, ya nos ha hablado de las marranadas, pero las personas que no son tan sensibles con los animales y que no tienen mascotas no lo entienden así. ¿Cómo calar en ellos, cómo llegar con ese mensaje para que se unan a esta campaña? Pues es sencillo porque el tema animalista ha impregnado todos los estratos de la sociedad. Y muchas personas que no tienen animales tienen empatía, que el animal siente, digamos, el efecto de la pólvora. Hay críticas como la primera, de que es que la campaña no ha avanzado. De pronto es que la gente no conoce los indicadores, cómo era antes el problema con los animales, cuántos iban a las veterinarias con taquicardias o algo, y cómo es ahora. De pronto es eso, pero indudablemente todo lo que contribuya a mejorar socialmente una comunidad hace un efecto. No solo la marranada, sino otros temas. Y eso ha sido, digamos, un proceso imparable. Lo vemos en otros espectáculos crueles con animales, que ya la gente no le interesan, mientras antes era algo muy socialmente muy bien visto, ir a ver espectáculos donde se torturaban y mataban animales. Ya la sociedad está girando hacia otro lado y no le interesa esos espectáculos sangrientos. Así no tenga su perro o su gato en la casa. Yo creo que es una transformación social que mejora las relaciones entre las personas también, y eso ha permitido que se potencie el cariño con los animales. Bueno, nos dice Milena Lázaro que es importante que los municipios antioqueños también se unan, que no vendan y no produzcan pirotecnia. Hay algunos que no se han acogido en su totalidad a la norma, como lo ha hecho Medellín, y es muy fácil, la verdad, y es a poca distancia ir a adquirir la pólvora a estos sitios. Rita, ¿cuál ha sido esa campaña de la Secretaría de Salud de Medellín?
para atraer a otros municipios a que se unan a la nuestra? Bueno, efectivamente hay un trabajo que se hace durante todo el año y que la gente no percibe. Todo lo que mencionaba el capitán, por ejemplo, en este momento, eso no sale de un día para otro, requiere una preparación de buscar el lugar, de hacer el contrato, de escoger la persona, elaborar protocolos de seguridad, diseñar las campañas. Nosotros trabajamos durante todo el año y lo que realmente dejamos para el final, muy al final, es una campaña de recordación. Por eso de pronto la gente lo percibe como que ¿por qué sacan la campaña tan tarde? No. El proceso educativo formativo durante todo el año. Nosotros estamos en las escuelas trabajando habilidades para la vida con los chicos, buscando entregar elementos para que tomen mejores decisiones, como no acercarse a lugares donde estén utilizando la pólvora. Tuvimos, por ejemplo, también todo un trabajo con los youtubers, porque hay que aprovechar estos otros canales de comunicación que tienen los jóvenes, y ellos diseñaron algunos videos de prevención de pólvora también. Y en este momento estamos todavía trabajando en las guarderías de ICBF de los barrios donde hubo mayor número de niños quemados. Diseñamos un cuento infantil que se llama Max y la fiesta felices, donde hay un niño que celebra con su familia, celebra Día de las Madres, celebra encuentros deportivos, celebra Navidad, y lo celebra de muchísimas maneras, pero siempre sin pólvora. Entonces, los procesos educativos son constantes, son de todo el año, y el trabajo no lo hace solo Salud, porque el problema de la pólvora no está en manos de Salud. Nosotros solo atendemos los lesionados y hacemos todo el tema una parte del tema educativo. Aquí ha habido un compromiso importante de las organizaciones defensoras del área metropolitana, también de la policía, de la fiscalía, la procuraduría. Y esos municipios, Diana, que no se han acogido a los decretos, la procuraduría, tendrán ellos que responder ante procuraduría si tienen niños lesionados por pólvora. Esos alcaldes están llamados a entregar información de qué mecanismos tuvieron para proteger los menores, porque hay que hacer una claridad. La ley 670 en Colombia no prohíbe el uso de la pólvora. Por eso a la gente le choca tanto y dice, pero ¿por qué uno va a Oriente? Vayan a Llano Grande, ¿no ven los letreros? Sí los vemos. Pero si esos lugares, los alcaldes, no restringen, no prohíben la venta en este periodo del año, ellos tienen libertad de hacerlo. Sin embargo, aunque la compren allá, no está exento de que acá es un delito, entonces no la pueden transportar para Medellín, y son las cifras que la policía entrega de cerca de 2 toneladas de pólvora decomisada en el territorio de la ciudad, aunque las hayan comprado allá, porque aquí está prohibido su uso, su transporte, su almacenamiento y sobre todo en manos de los menores de edad. Tenemos una cifra y dice que solo una persona quemada ha reportado: Barbosa, Caldas, Bello, Carmen de Viboral, Turbo, Apartadó, Andes, Santa Bárbara, Gómez Plata, Nechí, Peñol y Vegachí. De los 25 quemados en el departamento, 18 son menores de edad. Sin embargo, Antioquia también ha presentado reducción. Si comparamos con los años anteriores, también estamos hablando de cerca de un 61% de reducción. Sí, si nos comparamos con años anteriores. ¿Los bomberos cómo se han vinculado también a esta campaña de prevención, independiente a la que hace la Secretaría? Bueno, nosotros contamos con un proyecto que se llama La Casa Segura. Y allá invitamos a todos los hogares infantiles, escuelas y colegios, y les enseñamos qué es la seguridad en el hogar. Y hay una partecita donde le explica lo que es la pólvora y lo nocivo que es la pólvora. Muchos de nuestros jóvenes se queman por el desconocimiento. Ahorita le escuché a la doctora decir sobre la papeleta. Efectivamente es así. Resulta que inician la papeleta y la arrojan, pero el ojo no alcanza a observar que esa chispita, esa fuente de ignición ya entró a esa cámara. Y en esa cámara esos gases empiezan a calentar. Cuando el niño va a coger la papeleta, porque supuestamente está apagada, detona y es donde perdemos los dos deditos. Otro de los casitos que nos toca a los bomberos son recibir las llamadas de mucha comunidad que nos dicen es que el niño está en el balcón y me cayó un palo. Eso era de un volador, no cuentan con eso, o sea, que todo lo que sube baja. Claro. Entonces ese palo, ese que es el direccionador de esos detonadores, baja. Y entonces nos hace una herida en el cuero cabelludo. Hay incluso dos, esta Navidad que ha sido por accidente o más. Tenemos una chica de 19 años de edad que entró un volador a su casa y se le enredó en el cabello, le detonó y lo que tiene es un daño auditivo y por supuesto la crisis nerviosa que esto ocasiona, usted sentado en su casa, se le explota algo que usted no sabe de dónde viene. Y tenemos el caso de los dos pequeñitos de 6 y 8 años de edad que entró también el volador y les ocasionó lesiones. Pero también tenemos incendios, capitán, a causa de esos voladores y de los globos que estaba mencionando. No los hemos mencionado mucho, pero hacen mucho daño también y tenemos incendios también
por esas causas. Bueno, hacemos una nueva pausa en Punto de Giro, pero ya regresamos para seguir hablando de la reducción en el número de quemados de pólvora en nuestra ciudad esta Navidad. Ya vemos. Por 10 minutos. ¿Qué se les escapa? ¿Qué quieren que les pregunte? Muy importante que... Regresamos a Punto de Giro para seguir hablando del tema que elegimos esta noche y es la pólvora. Juan Fernando, hay una cifra que usted nos estaba comentando hace unos minutos y es en cuanto a los observadores, las personas que están rodeando todo un espectáculo de pólvora y que resultan lesionadas por accidente. Sí, en la estadística del año pasado, 32% de las personas quemadas no estaban manipulando los artefactos de pólvora. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es algo que nos puede pasar a cualquiera, en un segundo nos puede cambiar la vida. Como nos contaba ahorita Rita, que un volador se metió por una ventana, le explotó a una persona en la habitación. O sea, hay que generar mucha conciencia para que la persona que está quemando la pólvora sepa que le puede hacer daño no solo a su integridad personal, sino a los demás, los que están pasando, los observadores. Capitán, ¿cuáles son algunos de esos episodios que usted ha vivido y que en la actualidad pues a diario encuentra y que son todavía más peligrosos con relación a lo que estamos hablando de los observadores? Bueno, tengo varias recomendaciones. Una de ellas es evitar al máximo presenciar un evento de pirotecnia. Hay gente que se hace detrás de las ventanas y es más peligroso aún, porque ese vidrio va a fracturarse y de pronto nos quedan esquirlas. Otra de las cosas es algunas prácticas en algunos barrios donde prácticamente el riesgo es altísimo. Ya le están introduciendo acelerantes como gasolina a los muñecos. Eso se ve exactamente en Santa Mónica y hemos tratado de mejorar y vamos a ver cómo lo hacemos este año. De todas formas, la recomendación es no quemar pólvora, no transportar pólvora, evitar esos eventos pirotécnicos. Como les dije inicialmente, la pólvora pirotécnica, esa bonita, simplemente es la misma, pero le adicionan otros elementos químicos que hace estallar colores. Rita, ¿hay otro tipo de lesiones ligadas a la pólvora o actividades decembrinas que también, pues digamos, han tenido reducción, pero es importante hoy nombrarlas? Es importante mencionar, Diana, porque en Navidad todo el mundo está como en una euforia. Yo no sé qué pasa con nuestro control de conciencia, como que lo mandamos de vacaciones también. Y, por ejemplo, hay quemaduras por velas, por ejemplo, hay quemaduras por líquidos calientes, que superan muchísimo en número las de pólvora durante todo el año. En la ciudad de Medellín pueden hospitalizarse cerca de 800 personas por lesiones de líquidos calientes, no todos residentes de la ciudad, por supuesto, porque Medellín acoge mucha gente. Y hay una recomendación especial porque vamos a hacer natillas, porque estamos haciendo sancochos, porque la gente de pronto está licorada, los menores quedan a veces sin mucha custodia. Y es, por ejemplo, con el tema de líquidos calientes, no colocarlos en el suelo. La gente coloca las ollas para que se enfríen. Y los niños vienen corriendo, también están jugando y caen. O, como decía el capitán en el corte, por esquivar de pronto la pirotecnia, se tropiezan y se caen. El tema de las ollas, no colocarlas en los fogones de adelante de las estufas, sino detrás. Porque los accidentes son eso, cosas que no preveemos. Subestimamos los niños, yo no sabía que él alcanzaba, yo no sabía que él se paraba, yo no sabía que él se bajaba de la cuna y la gente alicorada y el muchachito se le sale de la cuna, jala la olla y lo que tenemos son quemaduras de gran extensión. ¿Qué hacer en ese momento? Las quemaduras siempre se deben colocar bajo el agua corriente de la canilla porque aunque uno no vea, los tejidos se siguen quemando. El tejido se sigue quemando así uno no vea que está encendida la piel. Dejarlo bajo el chorro de agua y trasladarlo a un servicio de salud, de manera especial si son quemaduras en manos o en cara. La quemadura de pólvora siempre va a ser contaminada, así que no se queden en la casa untándose cositas, porque después a los días igual llegan con eso más afectado y es más difícil de recuperar. Pero en este momento un mensaje muy, muy especial, cuidar sobre todo nuestros niños, nuestras niñas, de ese tipo de quemaduras que son de grandes extensiones y que son muy frecuentes por esta temporada también. Bueno, y también cuidar nuestros animales. Mauricio, ¿cuáles son los más afectados en estos episodios de pólvora y qué tiempo se puede demorar un animalito en recuperarse? Aquí acaba de decir Rita algo muy, de una reflexión muy importante.
Y es que nos pasa en diciembre. Medellín es ejemplo internacional en el buen trato a los animales, en políticas públicas de bienestar animal. Y llega en diciembre y todavía hay episodios de muertes de animales domésticos, perros y gatos, por el uso de la pólvora. O como decían, pájaros en cantidad muertos por la alborada. Todavía hay algunos episodios de marranos sacrificados en la calle, ¿cierto? Entonces, hay ya una violencia en diciembre contra los animales impresionante. Yo digo que hay que concientizarse y tener ese buen comportamiento que se tiene en los 11 meses previos del año, también en diciembre, porque entonces diciembre es el que mancha toda la buena fama que tiene Medellín. Denunciar al que vean que compró un cerdo para llevarlo a matar a la finca o en la calle. Recuerden que no es solo en Medellín, sino que a nivel nacional la ley 1774 les puede dar por ese simple hecho de hacer una fiestecita con marranada 40 millones de pesos de multa. Y si es agravante, pues hasta 3 años de detención domiciliaria. Entonces los que más sufren lamentablemente como esta inconsciencia navideña son los animales, tanto por la pólvora, la fauna silvestre, que es admirable cómo se adapta a la ciudad, pero que en diciembre sobrepasa cualquier límite de adaptabilidad. Medellín es un corredor de fauna silvestre, de aves migratorias, tiene una riqueza en fauna tremenda y en diciembre echamos a perder eso. Se nos olvida por el estar en modo Navidad. Capitán Juan Guillermo, ¿dónde podemos denunciar? Denunciemos por favor al número único de seguridad y emergencia, el 123, la central de despacho. Bueno, también hay una página que es www.seguridadenlinea.com. Allí también podemos hacer las denuncias del uso de la pólvora, de la venta, de la manipulación, de las marranadas. Bueno, todo este tipo de actos que están prohibidos hoy en nuestra ciudad y sobre todo para esta Navidad. Nos queda poco tiempo. Quisiera que cada uno de ustedes en un minuto enviara un mensaje a nuestros televidentes, a los ciudadanos, a quienes nos están viendo, para que sigamos así de bien. Es decir, lo ideal sería que estuviéramos en cero quemados por pólvora, pero vamos bien, estamos haciendo un esfuerzo grande. Cada uno, en 30 segundos, un mensaje corto, por favor. Bueno, por favor recuerden no sobrecargar los multitomas, el árbol de Navidad, la grabadora, el equipo, que eso nos genera muchos incendios en las viviendas. Recuerden no apoyar la práctica de los globos, eso es un conato de incendio al aire que siempre cae en una casa humilde y deja a esta familia sin techo. Y recuerden cuidar a nuestros hijos y a nuestros borrachitos para que no nos quemen. Muy bien, Rita. Yo quiero invitar a todos los ciudadanos a que tengan una muy feliz Navidad. Es una Navidad en familia, siendo coherentes. Durante todo el año pusimos a Medellín en el primer lugar como muestra de ejemplo a nivel internacional. No la destruyamos en Navidad, no destruyamos nuestra familia. Ofrezcámosle a nuestros hijos y a toda nuestra comunidad un encuentro, una celebración realmente que nos deje el corazón lleno de buenos momentos. Bueno, no, pues que disfrutemos la Navidad sin convertir estas fiestas en una tragedia para los animales que nos rodean. Invitar a todos los antioqueños a celebrar diferente, que la vida nos puede cambiar en un segundo y a que entendamos que nosotros no estamos solos, que convivimos con los animales, con las personas, y tenemos que aprender a respetar eso también. Pues muchas gracias a ustedes por su presencia, por supuesto a ustedes también que nos escribieron y nos acompañaron en este programa. Los invitamos a que se queden con la programación de Telemedellín.